Bueno, chicas, pues este es el look, ya queda así, terminadito. Ahí les pongo, por supuesto, el nombre de los productos que utilicé. Espero que les guste. Buscaba la manera de crear un tono más intenso. Por eso utilicé el labial acabado en polvo At Play. Es el tono Rebel Berry. Y ahorita lo que estoy haciendo es peinarme así como que de temporada de cuarentena. Ya saben ustedes que si va a ser una reunión en Zoom, una videollamada, videoconferencia, pues nomás nos peinamos el frente, ¿verdad? Miren. Y ahora sí como que quedamos de wow. Nada más no me vayan a pedir que voltee y oh, melena. Miren. Algo así. Y ya quedamos como que muy, muy nice, muy chic para aparecer en cámara. Espero que les haya gustado de verdad. Como pudieron ver en el video, estoy utilizando el crayón verde para cubrir mis rojeces. Pero si ustedes no padecen de esto, simple y sencillamente asegúrense de siempre empezar con su primer. Yo ya me lo había puesto, por eso no se vio en el video. El primer, posteriormente su maquillaje y su concealer, y perfectamente se van a cubrir sus imperfecciones. Vamos a hacer la cala para que vean ustedes cómo luce con pestañas postizas, ¿ok? Voy a ponerme mis magnéticas. Esta la ponemos aquí arriba. Miren, algo así quedaría ya con su pestaña postiza. Para que vean ustedes la diferencia de look. Ok, definitivamente es un mundo de diferencia de cuando se ponen sus pestañas y lucirán guapísimas. Gracias por acompañarme. Espero su dedito arriba y nos vemos en un próximo video. Bye.